Esto es, episodio geopolítico número 11. El título del episodio es ¿Qué sucede con el norte de Corea? Hoy, agosto 12 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos haciendo un análisis sobre el conflicto entre Estados Unidos y el norte de Corea. En estos momentos es un conflicto diplomático, un bloqueo económico, más que todo es una guerra de palabras y de amenazas. Es un intento de colapsar las exportaciones del norte de Corea y también es una maniobra de manera de poner tanta presión al gobierno de Kim Jong-un, de manera de forzarlo a actuar. Este conflicto no debe de desarrollarse en la primera guerra nuclear. Como seres humanos no, sabe, no debemos permitir que esto suceda. La realidad es de que hay soluciones a este conflicto. Y les explicaremos cómo podemos parar esta amenaza a nuestro planeta, a nuestras vidas y las vidas de millones de personas. Por un lado, tenemos al gobierno de Estados Unidos que dice que el gobierno del norte de Corea es un peligro mundial. Por ejemplo, tenemos al secretario de Estado Rex Tillerson que dice que Estados Unidos no quiere guerra. Dice que el norte de Corea tiene que abandonar por completo los ejercicios nucleares y los ensayos de misiles balísticos intercontinentales. Y sólo así, Estados Unidos estará dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones. Encendemos el televisor y, nos, y podemos ver que este es un tema en el cual los canales de noticias están haciendo muchísimo dinero y también están alarmando a la, a la ciudadanía. Si ponen atención, se darán cuenta de que muchos de estos canales de televisión tienen invitados que según son expertos en el tema, y el 95% de ellos llegan a la triste y única solución de que no hay otra alternativa excepto de confrontar al régimen de Kim Jong-un. Muchos de ellos señalan que el norte de Corea está desafiando al presidente del país más poderoso del mundo, por supuesto Estados Unidos. Es tan claro como el Deep State o el Gobierno oculto tiene planes de intensificar este conflicto. Es muy fácil ver cómo catalogan y describen al líder norte de Corea como un criminal, un líder que abusa de los derechos humanos de sus ciudadanos y que prácticamente es un loco. El Pentágono anunció hace dos días tener todo listo para el ataque contra el norte de Corea. El martes, el gobierno japonés entregó un reporte de quinientas páginas donde ellos dicen que el norte de Corea tiene aproximadamente sesenta bombas nucleares y lo más importante e interesante es de que según el reporte el norte de Corea ya tiene la capacidad y la tecnología de manera de hacer sus bombas nucleares lo suficientemente pequeñas de manera de montarlas en los misiles balísticos intercontinentales. Y decimos que es interesante este reporte, porque apenas hace dos meses, el mismo Pentágono produjo un reporte donde ellos decían que el norte de Corea estaba aproximadamente de tres a cuatro años de distancia de manera de adquirir esta capacidad, esa tecnología porque estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Si ustedes recuerdan, hace unos meses el norte de Corea estaba lanzando varios misiles y simplemente estaban explotando. Incluso hay muchos reportes donde la misma técnica que usó Israel y Estados Unidos en contra de Irán la, el mismo virus que, que implantaron en ese sistema fue el mismo que pusieron en el norte de Corea y eso definitivamente los retrasa porque tienen que lanzar un misil, mirar cuánto tiempo duró, cuál fue la trayectoria, cuál fue el impulso, cuánto a gasolina gastó, cuál fue la, la longitud, cuál fue la elevación, toda esa clase de cosas son sumamente importantes para tener un, un programa de misiles que básicamente trabaje. Entonces, por los últimos meses, hemos mirado como el, el gobierno del norte de Corea no ha tenido el éxito que ellos deseaban. Ahora lo que sí sucedió durante el mes de julio fue dos misiles que según son de alto alcance, uno de ellos duró veintiocho minutos volando y el otro treinta y nueve minutos. El de treinta y nueve minutos cubrió aproximadamente un área de 2.300 kilómetros. El territorio de Guam está aproximadamente a 2.800. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Para las personas que no sepan, si un país envía un misil directamente sin tener que salir fuera de la atmósfera, ese misil puede ser derribado por cualquier barco de los Estados Unidos, cualquier submarino, incluso... Uh, Japón el, el, um, y Guam tienen baterías que pueden tumbar a este misil. Entonces la realidad es de que el norte de Corea está trabajando duro para llegar a ese punto, pero no está ahí. Esto que está sucediendo en estos momentos es similar a lo que sucedió cuando el país de Irak fue atacado. En aquel entonces, si ustedes recuerdan, tuvimos un grupo de personas que se juntaron en Italia. Después le dieron la información al aparato de inteligencia de, de Inglaterra, y por supuesto que esto se lo dieron a Estados Unidos, y fue lo que hizo que el presidente George W. Bush básicamente dijera que era el tiempo perfecto de manera de atacar a Saddam Hussein porque ellos tenían armas de, de destrucción masiva, lo cual. Después de un año nos dimos cuenta que fue una farsa, que lo único que ellos querían era el pretexto de manera de atacar ese gobierno. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí. Antes de esta semana había reportes de varios lugares, una vez más, de que el norte de Corea no tenía esa capacidad. Y fíjense cómo mágicamente ya lo lograron. Por supuesto que la retórica del gobierno de del norte de Corea no ayuda a la situación. Pero también recordemos que todo el tiempo el norte de Corea está anunciando que va a destruir al sur de Corea, que va a destruir al norte de Japón, que va a atacar Estados Unidos y todo el tiempo la misma canción. Desgraciadamente este gobierno es tan cerrado que no hay una buena estimación de las cosas que que se viven en ese país, como hemos escuchado varios de los de las personas que visitan ese país de Estados Unidos son capturados o son acusados de diferentes cosas. Entonces, incluso como parte de las sanciones, ya está prohibido para la ciudad los ciudadanos americanos viajar hacia el norte de Corea, por esa misma cuestión. Entonces, es algo bastante difícil que no tenemos una idea exacta de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo tenemos estas fuerzas malignas, estas fuerzas que quieren una guerra nuclear. Ya lo habíamos anunciado anteriormente, había cinco focos rojos o cinco puntos de, de de una posible guerra masiva. Número uno era Ucrania, número dos era Siria, número tres era eh, Irán, número cuatro era el mar sur Chino y número cinco Corea. Ahora no van en, en orden. Porque si eso fuese el caso, Siria sería el número uno porque ya estaban ahí las tropas. Pero como podemos mirar en Siria, simplemente no pudieron ganar. Y en Ucrania es muy difícil porque Rusia tiene todo bastante bien controlado. Y en referencia a Irán tampoco pueden avanzar porque ya perdieron a Siria. Y en referencia al, Sa al mar sur chino, las Filipinas se retractaron y muchos otros países dijeron no queremos seguir a Estados Unidos y no queremos un conflicto con China. Entonces el único punto de contención que queda básicamente es el norte de Corea. Es por esa razón que es muy importante que entiendan la información que está saliendo. Ahora, veamos las razones del por qué estamos aquí. Para las personas que no sepan, en junio 25 de 1950 el norte de Corea invadió al sur de Corea. La razón fue porque el norte de Corea quería unificar la península. Y si ustedes se preguntan, pero ¿por qué hay una división entre estos dos países? Bueno, aquí viene la historia. La península de Corea fue controlada por el imperio japonés desde el año 1910 hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1945, la Unión Soviética declaró guerra a Japón como resultado del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual liberó al norte de Corea, desde la paralela 38, las fuerzas de Estados Unidos se fueron movilizando hacia el sur de la península. Como un producto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la península de Corea fue dividida entre el norte de Corea y el sur de Corea. Por supuesto, el norte fue comunista y el sur fue democrático. Ambas Coreas se nombraban el gobierno legítimo de la península y no aceptaban el borde como permanente. El conflicto escaló en una guerra abierta cuando las fuerzas del norte de Corea, siendo respaldadas por la Unión Soviética y China, se movilizaron hacia el sur y esto sucedió una vez más en junio 25 de 1950. Para junio 27, de 1950, las Naciones Unidas autorizaron la formación y despacharon las tropas de manera de defender y repelar la invasión del norte de Corea. Veintiún países contribuyeron a las fuerzas de las Naciones Unidas de las cuales Estados Unidos vino prohibiendo el 88% de las fuerzas. Vean esto, durante los primeros dos meses de guerra, las fuerzas de las Naciones Unidas y del sur de Corea estaban a punto de perder. Después de recibir refuerzos, las tropas del sur llegaron al río Yalu, el cual está en el borde de China con Corea, pero en octubre de 1950 grandes números de fuerzas de China cruzaron el río de manera de ayudar a su aliado el norte de Corea. Esta intervención sorpresiva por parte de China hizo que las fuerzas del sur se regresaran y básicamente perdieron territorio lo cual duró hasta mediados del año 1951. Durante este tiempo, vean esto, la capital de Corea del Sur, que sabemos que se llama Seúl, cambió de manos cuatro veces. La guerra terminó en junio 27 de 1953, cuando se firmó el acuerdo de armisticio. Este fue creado para agregar, para asegurar el cese total de las hostilidades y de los actos de Fuerzas Armadas en la península de Corea hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo, que hasta la fecha aún no se ha alcanzado, y por ende ambas naciones básicamente se encuentran técnicamente en guerra. Por eso se creó la zona desmilitarizada de Corea. Esta es una franja de seguridad que protege el límite territorial de Tregua entre las dos Coreas. Fue establecida en 1953, mide 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud. Esta zona, diseñada específicamente para la contención militar, ha, ha habido varios atercados e incidentes por parte de ambos gobiernos. Ya cubrimos la historia de esta guerra de la península de Corea y también hablamos sobre lo que están diciendo las noticias. Prácticamente. Todos los movimientos que hace el gobierno del norte de Corea son catalogados como provocación. Los ensayos de misiles, una provocación. El movimiento de tropas, una provocación. Son básicamente un desafío a los acuerdos y a las sanciones que ha puesto Estados Unidos y que ha forzado a las Naciones Unidas a hacer lo mismo. Vean esto: en octubre 17. Hasta noviembre 6 de 1997, Estados Unidos y el sur de Corea iniciaron operación Fall Eagle, con las ciclas FE97. La meta de esta operación incluye operaciones de evacuación no combatientes, puesto en, en escena movimientos hacia adelante e integración de maniobras y actividades anti-infiltración tuvo el grupo de golpe y portaavión Independencia. Pero vean esto, después, para el año siguiente, 1998, tuvo lugar de noviembre 4 a, do, a diciembre 2. Esta marcó un nuevo nivel de cooperación y se introdujo el sistema de acoplamiento láser integrado múltiple desde la introducción del programa F97 hasta F2016. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, constantemente los Estados Unidos y el sur de Corea, y otros invitados también, porque han tenido como invitados a Japón, han tenido como invitados incluso a Nueva Zelanda y por supuesto a Australia, y la meta de estos ensayos es de practicar cómo derrocar al gobierno del norte de Corea. Y esto lo ha estado señalando. Una y otra y otra y otra vez el norte de Corea que ellos ven esto como un ataque y lo que ellos quieren hacer básicamente es sobrevivir porque ya miraron lo que sucedió por ejemplo con el gobierno del norte de Corea ha mirado con asombro y con miedo las capacidades de ambos países en su borde en enero del 2014 el gobierno de Corea del Norte envió una carta al gobierno del presidente Obama donde ellos pedían una cita y su meta era de tener un diálogo y también tratar de llegar a un arreglo de manera de poder de poner un fin a esos ejercicios militares. Pero la administración del presidente Obama se negó con la excusa de que ellos no creían al gobierno del norte de Corea y que si ellos pretendían tener cualquier clase de, de cita o de diálogo, estos tenían que cesar todas las actividades relacionadas al programa de misiles y también al programa de armas nucleares. En marzo 12 del 2016, Estados Unidos, el sur de Corea, Australia y Nueva Zelanda ensayaron ejercicios militares con más de 350.000 tropas. Estos son los ensayos más grandes entre estos países en la historia, en el cual participaron drones, helicópteros, paracaídas, submarinos, buques de guerra, tanques, artillería, sistemas lanzagranadas, sistemas lanzafuego. Esos ejercicios son diseñados para practicar una invasión y el remover el gobierno del norte de Corea. En respuesta, el norte anunció que iban a acelerar su programa de armas nucleares y su programa de misiles. En repetidas ocasiones el gobierno del norte de Corea Utilizado los diferentes canales de diplomacia, como con China, Rusia, Tailandia las Naciones Unidas y por supuesto Estados Unidos, donde ellos dicen que ellos están dispuestos a tener un diálogo sobre los programas de misiles y nucleares, pero que quieren que Estados Unidos pare esos ejercicios militares que cada vez son más grandes, más tecnológicos, más avanzados y utilizan más equipo militar. El gran miedo del gobierno del norte de Corea es que, por ejemplo, en el año 2019, según ellos, eh, estamos hablando de Estados Unidos y el sur de Corea, anuncian que van a tener estos ejercicios, pero están perfeccionando todo a tal nivel que en lugar de ser un ejercicio, en realidad va a ser un ataque y definitivamente van a poder y no derrocar a ese gobierno. Ese es el miedo que tiene el país del norte. El canciller ruso, Sergei Lavrov, anunció que ellos no quieren a un norte de Corea nuclear y hizo una llamada a los Estados Unidos de manera de bajar el nivel de tensiones, pero por supuesto Estados Unidos no accedió. En agosto 11 del 2017, el gobierno chino anunció que si el norte de Corea se atreve a atacar a Guam, que es el territorio de Estados Unidos, ellos no van a intervenir. Pero si Estados Unidos y Corea del Norte atacan al norte de Corea, China ayudará a su aliado. Para las personas que no sepan, en julio 11 de 1961 se firmó el Tratado chino-nortecoreano llamado Ayuda Mutua y Cooperación Amistosa, donde si uno de estos países es atacado, el otro entra en su defensa. Es por eso que China está obligado a defender al norte de Corea si Estados Unidos o el sur lo atacan primero. Es muy fácil ver que si el norte de Corea no tuviera este respaldo ya lo hubieran atacado. China y Rusia tienen un plan de manera de hacer que el norte de Corea básicamente entre en razón. Pero ambos países dicen que de manera de que esto pueda suceder Estados Unidos y el sur de Corea tienen que cesar sus ejercicios militares. Entonces, lo que podemos mirar aquí es simple. Las razones detrás del gobierno del norte de Corea básicamente es de sobrevivencia. Año con año están mirando como Estados Unidos y el sur de Corea están aumentando el número de, de soldados, el número de piezas de, de guerra básicamente. Y ellos saben que en cualquier momento pueden ser atacados. Ahora vean esto. La distancia entre la capital del norte de Corea y la capital del sur de Corea es de sólo 130 millas o 209 kilómetros. Seúl está localizada a sólo 35 millas o 56 kilómetros del borde. Se calcula que el norte de Corea tiene entre 6.000 a 7.000 piezas de artillería apuntando hacia la capital Seúl. Estas están muy bien escondidas y muy bien posesionadas. De las varias piezas de artillería que con las que cuenta el norte de Corea, hay una en particular, el sistema Coxsack, el cual tiene un alcance de, de 25 millas o 40 kilómetros y básicamente estamos hablando de un cañón de 170 milímetros. Entonces, en resumen, definitivamente el norte de Corea no tiene la capacidad de poder atacar a Guam al territorio de Estados Unidos. ¿Por qué razón lo decimos? Bueno, porque de manera de que un país cuente con un sistema de misiles que trabaje correctamente, necesitan poder sacar el misil fuera de nuestro planeta, tienen que traerlo de regreso con un vehículo uh, especial. Y después este misil tiene que ser guiado a su punto final. Y eso es algo que el norte de Corea no lo tiene. Lo que estamos mirando es de que el Pentágono, la CIA o la CIA básicamente están inflando esto en una clase de, de, de burbuja donde le están diciendo al mundo entero, hey, hay un peligro grandísimo con este país y los únicos que van a, vamos a poder salvar este problema somos nosotros. Cuando en realidad no es así. Ahora, en referencia a las bombas nucleares, es curioso, como habíamos mencionado antes, como varios diferentes organismos de inteligencia de diferentes países, todos concordaron apenas hace dos meses de que el norte de Corea definitivamente tiene entre 20 a 25 armas y no tiene la capacidad ni la tecnología de manera de reducirlas a un tamaño donde las puedan montar en un misil, vamos a decir entonces de repente ya todo cambió y eso es una vez más una, un ejemplo de lo que sucedió cuando decidieron atacar al, a, a Irak y también podríamos decir que lo que fue lo que sucedió con Libia entonces el gobierno del norte de Corea dice por una parte tenemos a un país sumamente importante y muy poderoso, practicando el cómo nos van a atacar a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahora, ellos también no le dan crédito a Estados Unidos, porque vamos, ¿cuántos países desde el año 2001 hasta la fecha Estados Unidos ha atacado? Podemos decir a Afganistán, podemos decir a, a Irak, podemos decir a Libia, podemos decir a Yemen, podemos decir a Siria. Entonces la lista es muy grande. Ahora quiero hacer algo mucho, muy, muy claro. Yo no estoy en contra de mi propio gobierno, pero tenemos que tener una visión bien clara que en sí la ciudadanía de Estados Unidos no quiere ver nada con guerras. Estamos pasando por un, una etapa donde la gente quiere paz, porque sus hermanos, sus hijos, sus padres, sus vecinos son los que van a estas guerras. Entonces es muy claro que entiendan que este video no está siendo hecho con la meta de poner a Estados Unidos abajo o, dos, o de ser anti Estados Unidos, de Estados Unidos. Simplemente a que ustedes vean que los que en verdad están detrás de todo este movimiento es el Deep State, es el, el Estado oculto, es ese grupo. De, de, de personas que quiere tener una guerra masiva. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. No tengan pendiente. De que el norte de Corea va a atacar a nadie. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es de que Estados Unidos y el sur de Corea no se quieran atrever a atacar a este país, porque ya tenemos la información bien clara de que China se va a involucrar y después se va a poder convertir en la tercera guerra mundial. Entonces, gracias una vez más.